nombre es Christopher Mejía, soy investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en el Centro de Transporte y Logística. El día de hoy les voy a hablar acerca de las cadenas de suministro para las tiendas de barrio, nano stores, kioscos, bodegas, como quiera que les llamen en su país. Para empezar, quiero mencionar qué es un nano store. Un nano store es un negocio familiar regularmente de menos de 100 metros cuadrados, que no tiene ningún tipo de automatización y que generalmente es un negocio familiar con muy bajos costos. Cualquiera de nosotros podría abrir incluso nuestra cochera y pues empezar a realizar algún tipo de venta. Las oportunidades que ofrece este tipo de negocio son muy altas, sobre todo si consideramos los procesos logísticos que hay detrás. Desde la generación de la demanda, cuando cada uno de los consumidores como tú y yo vamos a estas tiendas y pedimos diferentes tipos de productos con una variedad muy diferente, con volúmenes diferentes o cantidades, con frecuencias diferentes de compra y también la manera en la que acudimos a estos canales, que no necesariamente son solo las tiendas, va a cambiar la dinámica detrás de toda esta información que estamos generando como demanda. A partir de ahí, el tendero toma esa información y la procesa en un pedido para las partes anteriores de esa cadena, en este caso las empresas de consumo masivo, sus distribuidores, sus mayoristas. Y entonces es cuando se da el proceso de entrega. El tercer punto aquí es la distribución física del producto, que se puede realizar a través de múltiples maneras. Un proceso de autoventa, preventa, en el cual se puede hacer la distribución directa o indirecta. Directa es donde no usamos intermediarios, generamos mayor visibilidad, y indirecta si tenemos algún tipo de intermediario donde no sabemos exactamente cómo se brinda el proceso. El cuarto elemento tiene que ver con la recolección del efectivo, y este es uno de los grandes hitos actualmente. Lo que ha traído la pandemia consigo es una aceleración en muchos de estos procesos, y particularmente el contacto con el efectivo ha sido no el ideal, y por eso es que muchas plataformas están ahora saliendo con el objetivo de tratar de quitar mucho de este efectivo de la cadena y tratar de utilizar algún otro medio de pago, ¿no? El quinto y último elemento de este proceso de cadena para las nano stores es el servicio postventa, que tiene que ver con el merchandising, la manera en la que se acomoda la estantería, etc. Sin embargo, hasta el momento lo que han logrado ver es de que la cadena es bastante compleja, y eso que no estamos considerando todas las complejidades que hay detrás en una tienda. Pensemos por un momento lo que tiene un tendero frente de sí mismo. Tiene un espacio limitado, muy poco presupuesto y también una aversión al riesgo tremenda, que bajo los escenarios de pandemia actuales se han visto multiplicados debido a la incertidumbre. Las cadenas se han vuelto cada vez más complejas, y la verdad debo de mencionar que los tenderos, a pesar de que existen muchas teorías que dicen que los tenderos estaban destinados a desaparecer, eso no ha pasado ni va a suceder, debido a tres factores bien importantes. Cuando uno va a una tienda, sobre todo las personas que tienen menos de $5 por día para sobrevivir, que representa aproximadamente un 60% de la población mundial. México no es una excepción, con alrededor de un 45%. Pues, ¿a dónde van a ir? A las tiendas, a las que les ofrecen un al menudeo, ¿no? Les ofrecen productos al menudeo, y entonces es ahí donde se empieza a dar la complejidad logística, porque las tiendas tienen que recibir en pequeñas cantidades, y entonces detrás el logístico que está en las empresas de consumo masivo tiene que buscar la manera de generar una estrategia asequible, factible y también rentable a largo plazo, que permita mandar pequeñas cantidades frecuentemente para atender estas tiendas. La única manera es a través de la consolidación. Entonces, actualmente con el tema de la pandemia, como ha habido tanta oscilación en nuestro consumo, la variedad, la cantidad, la frecuencia con la que compramos ha cambiado radicalmente. Pero aún así sigo creyendo que las nanostores no van a desaparecer por los tres factores que les decía. El primero de ellos, por supuesto, el ingreso socioeconómico que les mencioné en un momento. El segundo, el tema relacionado con la densidad poblacional, que es muy importante. Hay mayor número de nanostores en zonas más densamente pobladas. Y el tercero es un tema de familiaridad. Aunque nosotros en nuestros estudios no hemos hecho como el análisis del impacto de ofrecer un fiado, sabemos que se valora muchísimo a nivel social esa interacción con el tendero. Y por último terminaría diciendo que la complejidad de las nanostores las está llevando muchísimo a avanzar rápidamente. La pandemia ahora mismo las está obligando a buscar alternativas para sobrevivir.
La ventaja de esto es de que no están solas. Las empresas de consumo masivo están detrás respaldándolas con el objetivo de mantener también ese flujo de efectivo, ese flujo de caja y solvencia y liquidez que les pueden dar cada una de ellas. Y es por eso que las nanostores ahora se pueden convertir en un punto de descentralización de lo que serían, por ejemplo, las centrales de abastos para empezar a llevar productos nutritivos, productos que regularmente no llegan hasta ellas y que se convierten en una gran oportunidad en este momento para empezar a nutrir más a la sociedad, sobre todo la sociedad que vive en un estado vulnerable, que vive con menos de $5 al día. Yo creo que es un momento de empezar a pensar en nuevos modelos estratégicos, en modelos logísticos que inviten a recortar esa cadena, empezar a desviar esos productos de consumo nutritivo, diría yo, que permitan diversificar un poco los productos que se ofrecen en las tiendas. Y es que al día de hoy el 90% de los estantes de las tiendas tiene productos que no necesariamente son del mejor contenido nutricional. Y al día de hoy creo que las tiendas también se convierten en un excelente aliado para evitar esos focos de infección. De hecho, una colega de MIT calculó que ir a una tienda es 100 veces más seguro que ir a un supermercado. Y la razón es por tres razones. Te puedes encontrar a muchas personas en el camino. Dos, en los supermercados hay muchas aglomeraciones de personas. Tres, el número de veces que se toca un producto en un supermercado puede incrementar la probabilidad de que te infectes. Entonces, ¿qué pasaría si las nanostores cierran esa puerta y empiezan a atender de una manera diferente? Pueden pasar cosas maravillosas. Se empieza a impulsar la economía local, se empieza a apoyar al tendero y se le da un rol activo dentro de la economía local y podemos diversificar un poco esas cadenas de suministro para llegar a los puntos donde más los necesitamos, a los puntos vulnerables, dentro de las colonias, no en los alrededores, que es lo que la mayoría de los competidores, grandes retailers, pueden ofrecer. Bueno, pues con esto quisiera concluir diciéndoles que el futuro de las nanostores es bastante prometedor. Como ven, la mezcla de estos productos nutritivos puede atraer muchísimas oportunidades y pueden convertir a las nanostores en algo muy interesante. Hay retos grandes como el tema de adopción de tecnología, como el tema de proveer mayor cantidad de efectivo para aumentar el presupuesto que estas tiendas podrían tener para invertir en otros productos sin tener tanto miedo al riesgo. Pero hay muchas preguntas por resolver. Por eso este mundo es tan fascinante. Si les interesa más, pues mi correo estará, digamos, en este momento aquí apareciendo en la pantalla. Muchas gracias y ha sido un placer.